Llegamos a Expo Eventos. El día no es muy propicio, pero para nosotros el turismo siempre está primero y por eso estamos acá. Y quien me acompaña es Marian Gardiol, que me costó muchísimo convencerla de que esté acá, porque ella no quiere hacer cámara, pero es nuestra directora periodística y con ella entonces estamos dando apertura a este programa. ¿Qué espera encontrar acá, Marian? Y toda la novedad sobre el tema de eventos, de congresos y convenciones, que parece que la oferta es muy grande, es mucha y muy variada. Así es, porque está creciendo en forma impresionante, no solo aquí en Buenos Aires, en todas las provincias. Así que simplemente con Marian y con Vicky desde la cámara les decimos, acompañen este nuevo programa de Compartiendo en Expo Eventos. Allí vamos. En el programa del día de hoy, Compartiendo estuvo en Expo Eventos, feria que se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero. Dialogamos con el director de marketing de la cadena Howard Johnson y nos explica las novedades y nuevos desarrollos de los hoteles. Además, estuvimos con el gerente general de Royal Class, empresa de la aviación privada, que nos comenta cómo operan con la compañía y con qué público trabajan. Por otra parte, estuvimos con el director de todocongresos.com. Conocerán cómo trabajan para el público en general. Y Teleaire nos presenta La Habana en Cuba, lugar maravilloso que no podés dejar de conocer. Quédate en Compartiendo, el programa ya comienza. Una vuelta. Termas, siempre de temporada. Estimado amigo, no es costumbre en AOCA, aunque quizás sea un buen momento para comenzar a implementarla, el hacer una entrega de premios. Sin embargo, el segmento al que representamos, y creo no equivocarme si digo el turismo en su totalidad, reconoce en su persona y a través suyo a todo el equipo que usted lidera el haber significado y significar un hito realmente de excelencia en el turismo en nuestro país. Este presente, más que un premio, es un reconocimiento cargado de afecto y realmente de mucha gratitud que queremos hacer entrega a usted representando no solamente a AOCA, sino a todo el equipo país de Turismo de Reuniones y haciendo notar que usted realmente se ha transformado en un verdadero abanderado de esta actividad que tanto nos apasiona. Hago entrega de este. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson,
la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Y en estos eventos no puede faltar una cadena tan importante como Howard Johnson. Ignacio, bienvenido a Compartiendo, gracias por recibirnos en el stand. ¿Cómo estás? Por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá muy bien con el stand, acompañando a la Expo como todos los años. Así es. Bueno, ustedes siguen desarrollando nuevas posibilidades para el turismo. Pero yo quisiera que arrancáramos un poco desde enero a esta parte, ya que es mucho lo que se ha realizado, pero que nos comentes cómo están. Bien, bien, la verdad que muy bien. Hoy estamos con 35 hoteles en la Argentina, abiertos, operando, y con 25 obras en construcción. Eso en el país, en nuestro país, en Argentina y en Uruguay. Así que la verdad que muy contentos, con una proyección enorme de la cadena y apostando a invertir en el país, como siempre. Sí, eso me consta. Lo último que han realizado y lo próximo que está para lanzarse. Bien, este año tuvimos inauguraciones en Yerba Buena, en Tucumán, una plaza muy interesante, con mucha demanda de hotelería. El mes pasado inauguramos lo que es Funes en la entrada a Rosario y Pergamino, dos hoteles muy interesantes con unas plazas totalmente del agro, industriales, así que ya con muchos eventos en Pergamino, inauguramos la semana pasada y ya con varios eventos de empresas muy importantes, y en dos semanas inaugurando Neuquén también, y luego hasta fin de año tenemos otras inauguraciones como son Chascomús, Dolores, así que bien interesante, corriendo, pero bien, siguiendo invirtiendo en el país. Por lo que veo es que están intentando llegar a determinadas localidades de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que realmente adolecen de una hotelería acorde. ¿Esa es la idea? Sí, por supuesto. Nosotros vemos que todavía hay mucha demanda y muy poca oferta de hotelería internacional de calidad, y hay muchas plazas todavía en la Argentina para llenar esos vacíos, como puede ser un Pergamino. Pergamino, una ciudad importantísima. Hermosa, además. No podía ser que no exista un hotel de calidad con bandera internacional, y esos espacios los estamos llenando. Hablamos de Argentina, pero también sé que están incursionando en el exterior. ¿Por qué no los contás? Sí, cómo no, estamos con tres obras en construcción en Uruguay, en Punta del Este, Carrasco y Carmelo, tres hoteles espectaculares para también acompañar y desarrollar la marca en el país vecino. Y también en Paraguay estamos con varios proyectos en Encarnación, varios proyectos muy interesantes también que todavía les falta un poco para que sean comunicados al mercado, pero en eso estamos. Seguís los pasos de Alberto Albamonte, sin ninguna duda, que no para nunca, y veo que vos sos muy joven, pero que le has dado también un impulso desde el marketing y el desarrollo importante. ¿Es así o me equivoco? No, sí, seguro. Bueno, mi jefe, y aprendimos un montón de él, así que también con esa cultura de trabajo y siempre humildemente aportando lo que uno sabe y mucho trabajo para seguir invirtiendo en el país y para seguir fomentando junto al Ministerio de Turismo de la Nación que la gente sigue invirtiendo en nuestro país, que hay mucho para hacer todavía. Nacho, como siempre te digo, sos muy joven, pero has desarrollado
un trabajo muy importante en la cadena Howard Johnson. Te deseo lo mejor y siempre pensando en la calidad de servicio, que es lo que creo que puntualiza todo lo que se hace. No, totalmente, gracias a vos, y creo que también por eso, por el servicio, por la calidad y por las ubicaciones de los hoteles, es que seguimos siendo la cadena con más hoteles en el país y seguimos creciendo. Gracias. No, por favor. Y nosotros seguimos desde el stand de Howard Johnson compartiendo con ustedes esta Expo Eventos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Y en Expo Eventos hay una línea aérea privada, Royal Class. Estamos con Ducler, que es el CEO de la compañía, y quiero que nos cuentes entonces, ¿qué es Royal Class? Bueno, te cuento un poco. Bueno, Royal Class es una empresa que ya tiene 20 años en el mercado de la aviación privada y ejecutiva. Es una empresa que tiene su hangar en el aeroparque, Jorge Newbery. Generalmente es muy conocida porque desde la autopista Ilia se suele ver el hangar y el cartel de Royal Class, con lo cual es una marca que bastante bien posicionada y bastante conocida en para lo que es la gente de Buenos Aires. Bueno, Royal hoy en día cuenta con dos aviones, un Citation Excel que tiene una capacidad para 7 personas y un Challenger 601 para 9 personas. Que es un avión de bastante largo alcance. Para situarlos un poco en el rango, es un avión que con una escala llega a Estados Unidos. Y contamos con esos dos aviones. Y bueno, y el hangar, damos todo el servicio de hangaraje, lo que es catering, lo que es handling y todo lo que requiere alguien que tiene que aterrizar en Buenos Aires y requiere algún servicio de aviación privada. Desde ya que ustedes utilizan para despegue y llegadas el Jorge Newbery. Exactamente, Jorge Newbery también podemos igual brindar servicios de San Fernando o de Ezeiza. En el corto mediano plazo estamos con la posibilidad de construir un hangar en San Fernando y otro en Ezeiza, con lo cual es el proyecto un poco más ambicioso que nos espera para el futuro de Royal. Generalmente el servicio que ustedes ofrecen es para un determinado nivel de gente, pero ¿quiénes lo utilizan mayormente? ¿Empresarios, dirigentes? Generalmente el público que más nos contrata es corporativo, son empresas, que digamos que el tiempo vale mucho, con lo cual cuando tienen que ir a varias escalas y a varios lugares en una ronda de negocios, la aviación privada les viene muy cómoda para maximizar sus tiempos. El otro público son, bueno, personalidades, personales famosas, digamos, y mucha gente del exterior que cuando viene de vacaciones a Argentina, quizás vienen vuelos de línea y se mueven aviones privados dentro del país. Ese es mayormente el público con el que trabajamos. ¿Alguna perspectiva? Porque evidentemente si la idea es abrir un hangar en San Fernando y otro en Ezeiza, ¿es también poder posibilitar algún otro avión? Sí, va de la mano el tema de mayor, más aviones va de la mano con el mercado. Queremos que tenemos una proyección de que el próximo año 2016 va a ser un año de Argentina que se abría el mundo. Queremos que van a venir inversiones nuevas y con lo cual eso va a generar un mayor volumen de venta de vuelos privados. Pero sí, estimamos que en el futuro lo que nos espera es mayor crecimiento. Bueno, realmente un placer estar contigo y desde ya esta mañana nos perdimos un vuelo que habían hecho
para la prensa, pero no va a faltar oportunidad de que estemos acompañándolos en algo que tenga que ver con la difusión y promoción, porque en definitiva yo creo que el turismo argentino tiene que salir al mundo con la mejor calidad de servicio, y creo que Royal Cross lo tiene. Exactamente, te cuento, te agradezco por la entrevista, no va a faltar oportunidad de hacer esta misma entrevista nuevamente arriba del avión. Y te cuento que ayer estuvimos en San Pablo, en una feria también de vuelos ejecutivos, y estimamos que en fines de octubre estaremos también en Las Vegas en otra feria para seguir promocionando lo que es la industria nacional en esto y el turismo. Me parece excelente. Bueno, a seguir volando, ¿eh? Bueno, con esa calidad. Muchísimas y nosotros gracias. Seguimos aquí en Expo Eventos, dejando a Royal Class, que sin ninguna duda es un elemento del turismo para tener en cuenta y muy en cuenta. Teleaire Televisión llega en esta ocasión a Cuba para mostrarte la belleza de la ciudad de La Habana. Luego de desayunar en el magnífico Hotel Meliá Coiba, nos dirigimos al Centro Histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Comenzamos el recorrido en la Plaza San Francisco, junto a la iglesia y el convento homónimo. En la plaza se encuentra la Fuente de los Leones y diversos carruajes de época listos para pasear por la ciudad. ¡Arriba con las palmas! Mi nombre es Erasmo Farrés Aedo, trabajo para la Oficina del Historiador, quien se encarga de todo lo bonito. Cuba tiene muchos lugares bonitos. Este, inevitable, para un visitante extranjero. Por todo lo que representa, su patrimonio, su historia, todo lo que se hace, lo que se hizo y lo que se sigue haciendo por la Revolución y por Cuba. Si quieren conocer a Cuba, pues entonces vengan al Centro Histórico. Cuando llegue el momento, todo el mundo
El centro histórico está delimitado por el trazado de las antiguas murallas y el mar. En él abundan los bares, los museos y la historia cubana en cada rincón. La catedral de estilo barroco es uno de los puntos centrales de la visita. Se encuentra frente a varias mansiones de la nobleza habanera colonial y una plaza de uso público donde se disfruta del buen clima y los tragos típicos. Habana Club reproduce el proceso tradicional de fabricación del ron y concluye con una degustación del mismo. Además, cuenta con una galería de arte, una tienda y un bar-restaurante. ¡Arriba las palmas! Y sorpresa en Expo Eventos, porque me encuentro con Daniel Iscovici. Pero, Daniel Iscovici, ¿qué estás haciendo en todocongreso.com? Bueno, la realidad es un proyecto que veníamos trabajando hace tiempo. La idea era dar un servicio mejor y trabajar en nichos de mercado que realmente no sentíamos que estaban explotados como se debía estar. Trabajar tanto en la Comisión Directiva de AOCA o con los buró me dio la posibilidad de armar una idea distinta. Y la realidad, uno va analizando que puede cambiar los resultados de las cosas inventando con creatividad e innovación. De ahí salió esta plataforma que está dedicada a todos los organizadores de congresos, de todo tipo de eventos, que le permite ganar en un lugar donde no se ganaba, permite que llegar a cualquier evento a través de los buses, permite hasta en distancias cortas tener una presencia, permite también conseguir los traslados cuando son los micros cerrados, y sobre todo tiene algo muy especial, que del momento que la gente se sienta con el código que se le pasa al OPC, directamente imprime y compra el boleto de su casa. Es decir, que imprime el boleto y con ese boleto viaja. No hay que ir a las terminales solamente para tomar el micro. Eso significa que para quien organiza o cualquier tipo de evento tiene solucionado en gran parte todo el traslado de la gente que necesita trasladarse. Sí, la idea es que el OPC... digamos, se saque de encima el problema de los traslados, que con esto puede conseguir que mucha gente más vaya al evento. Tiene la posibilidad que la gente esté direccionada, tiene la posibilidad de lugares remotos que por ahí la gente no podía venir de otra manera, venga de esta manera. Tiene un motor de combinaciones que si alguna distancia, alguna localidad no está el destino, digamos, de manera directa, con el motor de combinaciones realmente le arma la combinación y la gente ya compra con la combinación y de vuelta. Y digamos, y cierra toda su operatividad de su viaje. Vos hablaste de comprar, pero evidentemente al momento de comprar, ¿esta gente también ve bonificado o solucionado desde el punto de vista económico? Sí, tiene un descuento del momento que compra, ya le sale el boleto con el descuento, y la persona que lo carga, el OPC, la ONG, también tiene una pequeña comisión. Digamos, la idea es que todos ganen, que gane el OPC cuando lo carga con una comisión, gane el pasajero por tener un pequeño beneficio y al mismo tiempo olvidarse de su viaje y solamente utilizar cuando va con el boleto, y nosotros nos permite, en función de los días cuando se hacen los eventos, también ocupar las butacas ociosas. Vos hablaste de buses, o sea que esto es solamente para el transporte automotor o implica también por ahí conexiones con ferrocarril o aviación. No. En un primer momento la idea que tenemos nosotros es trabajar en el nicho que nosotros mejor conocemos. Claro. El producto tiene que madurar porque realmente nosotros lo estamos poniendo en funcionamiento. Veremos en el camino cómo andan las combinaciones y después tenemos la mente abierta para subir lo que haya que subir y el medio de transporte que haya que subir. En un primer momento sale así,
porque es lo que nosotros ideamos en nuestra cabeza y es la idea original. Después tenemos en el análisis, veremos qué nos falta o qué nos sobra y sobre eso lo armaremos. La idea evidentemente me parece magnífica y mejor aún que Daniel Scovici, que sé lo que trabaja, sé lo que rinde, le pueda dar fruto a esto, que en beneficio en realidad será para ustedes, pero también para aquellos que hoy se ven implicados en un montón de problemas cuando tienen que trasladar gente de un punto a otro. Bueno, esa es la realidad. Uno tiene un, por ahí uno es la cara visible, pero un equipo de trabajo y los directores de la empresa que uno lo respaldan y que nos permiten innovar y crear, que esa es la diferencia, que uno usa su ocio para crear algo nuevo y que nos pone a todos a trabajar en proyectos distintos y la gente trabaja de otra manera. Cuando uno hace siempre lo mismo es difícil tener resultados diferentes. Acá es buscar un resultado diferente de lo que hacemos todos los días. Así es, y calidad y servicio. Calidad y servicio, sí. Así es. Daniel, gracias y mucha suerte. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos, como siempre, compartiendo. Llegamos al fin de un nuevo programa aquí en Expo Eventos. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros realmente conociendo todos los alcances que hoy tiene esta exposición, nos vamos satisfechos. Espero que ustedes también. Nos encontramos la semana que viene para juntos seguir compartiendo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los jueves a las 17 horas por Radio del Pueblo AM830 y los viernes a las 17 horas en Radio Show AM1130. Para volver a ver nuestro programa, ingresa a nuestra página de televisión online compartiendo.tv. Una vuelta. Termas, siempre de temporada.